Difíciles de explicar. Los Yankees acaban de deshacerse de uno de los jugadores más queridos de la afición latina dentro de los bombarderos del Bronx. Luis César sale junto a Justin Wilson a los Rojos de Cincinnati. Movida que cuesta trabajo explicar, pero que nosotros aquí en nuestro noticiero Baseball News te la vamos a contar. Eso y otras transacciones que han sucedido en el béisbol, más las que pueden pasar en las próximas 48 horas, las vamos a analizar a continuación en este noticiero Baseball News que ya comienza. Saludos y muy buenos días tengan todos, familia beisbolera, familia de Con las Bases Llenas. Bienvenidos a Baseball News, el noticiero que de lunes a viernes te trae lo mejor del mundo de las bolas y los strikes. Yo soy Alfred Álvarez y hoy sí estoy acompañado de una legión de profesionales, estelares, escritores y comentaristas de béisbol. Me acompaña Erika Aguirre, es el beat writer de Los Ángeles Dodgers. Para Con las Bases Llenas me acompaña Javier Parra, escritor en español de los Tigres de Detroit. Y ya, quien para ustedes ya es parte cotidiana de sus vidas, mi amigo, el hombre de las mañanas, el hombre que vio jugar a Babe Ruth, Carlos Parra. Y bueno, después de esta presentación a mis tres compañeros, les tengo que decir un poco de lo que se va a tratar este show de hoy, este noticiero de hoy. Los Yankees anoche, justo terminamos de hacer un juego de 4 horas prácticamente. Carlos Parra y que les habla, Alfred Álvarez, estuvimos en vivo, muchos de ustedes estuvieron conectados con nosotros. Me doy un baño, Carlos, me acuesto en el sofá y me doy cuenta de que ha sucedido algo terrible. Los Yankees han cambiado a Luis César y a Justin Wilson a los Rojos de Cincinnati por un jugador que será nombrado después. Ese puede ser Chicho Patepueco, Periquito Pérez, Juan Pepito. Porque cuando te dicen un jugador que se pueda nombrar después, es que le dicen a los Rojos, dame a quien tú quieras cuando tú puedas, no hay apuro. Literalmente los Yankees acaban de regalar a Justin Wilson y a Luis César a los Rojos. Las redes sociales explotan. Es una movida que hay que explicar. La única explicación, bueno, tiene dos explicaciones. Una, los Yankees acaban de liberar el salario necesario para traer a un jugador importante y entonces van a por todas, dígase Joey Gallo, porque en este caso pareciera fuera para hacer espacio para Joey Gallo, o los Yankees y la gerencia de los Yankees, hay que montarlos en un avión, mandarlos para la luna, porque acaban de regalar a uno de los jugadores que no solo era importante para los Yankees, sino que era el jugador probablemente entre los latinos de los más queridos que puedan existir, Luis César. México está llorando a Luis César, pues México es un país netamente yanquista o de Dodgers, y Luis César era de los Yankees y tenía una historia muy linda y estaban bastante compenetrados con él y con su esposa. Y se está explotando el Twitter, sobre todo el mío personal por ahí anda explotándose con la noticia. Vamos a tratar de explicar lo que ha pasado y ahora sí, con los buenos días. Arranco contigo, Carlos. Movidas que a veces son difíciles de explicarle a las personas y cuando eres fanático, estas son de las que duele porque Luis César todo el mundo lo quería, comenzando por Alordi Chapman, que es su mejor amigo, ¿no? Buenos días, Alfred. Buenos días, Eric. Buenos días, Javier. Buenos días a todos los que se incorporan a esta nueva edición de Baseball News. Sí, sorprende la noticia. Como tú dijiste, ayer estuvimos en el juego y prácticamente tú entrabas y salías porque el tema Trevor Story era caliente, que ya era ficha de los Yankees, que ya el contrato estaba hecho, que ya el acuerdo estaba listo. Y al fin y al cabo, pasó el día, la noche de ayer y Trevor Story sigue vistiendo la faena de los Rockies de Colorado, pero dos jugadores de los Yankees sí dejaron de estar en la disciplina del equipo. Luis César y Justin Wilson. Sorprende un poco la decisión, porque estamos hablando de lanzadores que siempre hacen falta, y sobre todo César, que lo había hecho bastante bien en el transcurso de la temporada. Yo me inclino a pensar que esta medida está incompleta, y que esta medida hay que verla en su contexto general, con los otros movimientos que necesariamente van a tener que hacer los Yankees, porque si no es una medida sin sentido. Esta medida implica dos personas que están sacando el roster de los 40, puedes meter a otras personas que lo sustituyan y estás liberando, pero tampoco que estás liberando demasiado dinero. Luis César, para esta temporada, lo que le tocaba recibir era $1.050.000, los cuales ya recibió más de la mitad porque estamos a mitad de la campaña. Y por su parte, Justin Wilson había firmado este año por $2.850.000. O sea que estamos hablando que aproximadamente estarías liberando
menos de 2 millones de dólares. No creo que eso sea, digamos, no creo que eso sea una cantidad que te vaya a liberar del tema del impuesto al lujo si vas a irte por un Trevor Story o un gallo, ¿no? Sí, Carlos, pero para la gerencia actual de los Yankees de Nueva York, es que y perdona que te interrumpa, pero es que esto es muy simple. Esto sí es la movida, si es que era para liberar salario, lo cual hasta cierto modo puedo entender. ¿Por qué? Bueno, porque la gerencia actual de los Yankees de Nueva York son unos cuentaquilos, compadre. Hay que decirlo así. Nosotros aquí, lo bueno que tenemos es que no trabajamos para nadie. Aquí el jefe soy yo. Y aquí todo el mundo puede decir lo que quiera. Esto es una plataforma abierta. Señores, son unos cuentaquilos. Y por 2 millones de dólares les hace falta 2 millones. Porque están así de miedo de tenerse que pasar del impuesto de lujo. Y quieren agarrar un pelotero porque tienen que justificar para que no voten a Brian Cashman, para que no digan que los Yankees no hicieron las movidas. Y son capaces de seguir votando gente por tarde, decir, votamos a 5, trajimos a Galo, uy, no nos pasamos, no tenemos que pagar el impuesto de lujo, porque están contando kilos, una cosa que nunca ninguna gerencia ha hecho. Eso es todo, esa es la única razón por la que salieron. Pero es bien absurdo. Simplemente me están buscando agarrar hasta el último centavo que se puedan ahorrar. Esto es todo. Pero me parece muy absurdo liberarse de un lanzador que hasta este momento, como es Luis César, tiene marca de 3 ganados, 1 perdido y 2.82 de efectividad en los 38 innings y un tercio de actuación que ha sostenido. Creo que pudiera hacerle falta este pitcher mexicano, a no ser que tenga necesariamente otro pitcher por contactar en lo que queda de el plazo para intercambio que vence este viernes. De verdad que llama mucho la atención y a simple vista pareciera un robo de los Rojos de Cincinnati lo que pudieron hacer en la transacción vista unilateralmente. Insisto y le digo a los fanáticos de los Yankees, que deben estar muchos de ellos bien alterados, que esperen ver la novela completa, porque están viendo el penúltimo capítulo, no han visto el último. Y a lo mejor viendo el último, la cosa entonces tiene sentido. Pero al día de hoy pareciera que los Yankees están desprendiéndose de un buen jugador, inclusive Justin Wilson, por más que no ha hecho, también es un lanzador zurdo que nunca está de más, por nada, porque en estos momentos no tienen el nombre del jugador que si lo tuvieran, ya si fuese importante para la división de los Yankees, ya lo hubiesen uniformado de Yankee, y lamentablemente o misteriosamente han postergado esa decisión, sabe Dios para qué momento de la temporada, o hasta luego de la temporada inclusive. El problema aquí es para las personas que estoy leyendo los comentarios mientras los estoy poniendo en la pantalla. No va a venir ni castellano. Señores, despiértense, por favor. Cuando es un jugador que van a nombrar después, es un tipo de la clase A, doble A, que no está ni entre los primeros prospectos, que te lo dan. Eso es lo que se llama un jugador que va a ser nombrado después. Mira, el doctor Randial se levantó hoy con el bisturí en la mano, pero con los sueños en los cielos. Dice Jesse Winker. Tampoco. No, los jugadores... No. Déjenme explicarle cómo funciona esto, los que ya son un poco más viejos en el negocio. Cuando te dice que se hace un cambio por un jugador que va a ser nombrado después, significa que no es ningún jugador importante del equipo, ni de los siquiera de los prospectos importantes. Es un jugador que el equipo te va a decir, ok, imagínense que ustedes están jugando a las colecciones. La tacita más vieja, esta es la tuya. Esa es lo que le van a dar a los Yankees. Ahora, que están abriendo espacio porque van a hacer una movida con otro equipo, para no pasarse, claro, es lo que supuestamente hace sentido. Con los buenos días, Eric Aguirre y luego Javier Parra, ¿qué piensan de esta movida de los Yankees? ¿Qué tal, Alfred? Muy buenos días a Carlos, muy buenos días a Javier y muy buenos días a toda la familia beisbolera que está realmente enojada acá en Baseball News, y de verdad los comprendo. Yo cuando vi el movimiento que hicieron los Yankees de Nueva York, sin ser aficionado a los Yankees, dije, bueno, ¿qué está pasando con este equipo? De cuando acá los Yankees de Nueva York son un equipo vendedor, porque con este movimiento hacen suponer esto, que son un equipo vendedor, que tal vez incluso ya tiraron la toalla, porque de verdad desprenderse de Luis César, que si bien tal vez no era de tus relevistas estelares, había cumplido una función muy especial con el equipo, que era sacarlo de momentos importantes, cuando alguno de tus otros relevistas estaba metiendo en problemas, Luis César siempre se fajaba en la lomita de las responsabilidades y colgaba las argollas, colgaba los chocolates, algo que era muy importante para Aaron Boone. Y Justin Wilson, como ya lo decía Carlos, nunca está de más un lanzador zurdo. Un pitcher zurdo siempre va a ser muy importante para el bullpen. E independientemente de que tal vez podamos decir en un futuro que, bueno, se hizo un espacio
para que Yu Gallo viniera, porque la gerencia de los Yankees, como se le dice acá en México, es medio coda y no quieres pasar ese umbral de los impuestos de lujo. Al final de cuentas, digo, te desprendes de dos buenos relevistas para cubrir otra posición, realmente no tiene sentido y no tiene lógica. Lo que necesitarías para estar compitiendo por un lugar en el juego de comodín, porque no creo que los Yankees de Nueva York se vayan a llevar la división, es tener un equipo lo más completo posible. Y lo más completo posible es tal vez intentar hacer un sacrificio, superar el umbral, traer a Yu Gallo, traer a otro pelotero y poder contar con el bullpen suficiente, porque al final el nombre de este juego se llama picheo, y si no tienes picheo tanto en la rotación abridora ni en el bullpen, no vas a llegar a ningún lado. Por ahí creo que los Yankees también deberían de ver otras opciones, tal vez si no pueden traer a Yu Gallo por el precio, por no querer superar el umbral económico, por lo que sea, ahí hay una muy buena opción, que es Ender Inciarte, el venezolano, que también es jardinero central y además es bateador zurdo. Creo que podría ser una muy buena opción para los Yankees de Nueva York. Así que bueno, creo que... Y no les cuesta nada porque está en waivers. Exacto, no les cuesta absolutamente nada. Así que lamentablemente creo que los Yankees y la gerencia se están ahogando en un vaso de agua, están metiéndose en muchos problemas, sobre todo también con el movimiento que hicieron hace un par de días, cambiar al prospecto coreano. De verdad, no lo entendí, que estaba bateando arriba de 300, cambiar a Diego Castillo por un relevista que tiene una efectividad de por vida de 5.29. De verdad, es incomprensible esta gerencia, y esperemos que en los próximos días para toda la afición de los Yankees de Nueva York, pues venga un movimiento que pues tal vez pues se entienda la salida de Luis César y de Justin Wilson. Bueno, antes de continuar con nuestro show, ya tenemos que, de verdad, que quitarnos el sombrero y darle las gracias infinitas a Yankee Velázquez y a Edison Andrade, que nos acaban de hacer juntos una donación económica a cada uno. Gracias por el apoyo a nuestro trabajo. Yankee dice, el único player to be named que recuerdo de impacto es Bradley. Eso, no se emocionen por eso. Espero mínimo vengan dos jugadores de impacto en el cambio. No va a venir nadie. Edison Andrade, ahora les vamos a explicar. Todo un misterio, de pronto es voto. Se comportan como si fueran Arizona sin dinero. No, son peor que Arizona sin dinero. De nuevo, lo que va a pasar es que no, cuando es un cambio para ser nombrado después, raras veces llega un jugador normal del equipo, un jugador así histriónico, que uno diga, wow, es impresionante, así que olvídense. No viene por ahí la cosa va a venir por despejar espacio para traer a otro jugador. Y bueno, ahora que ya tenemos 500 personas conectadas a esta hora de la mañana, les quiero anunciar que este programa llega a ustedes gracias a Jasport. Jasport es el sitio número uno de apuestas deportivas del mundo, señoras y señores. Jasport, el enlace está en la descripción de este video. ¿Para qué? Para que usted se pueda registrar a Jasport. Y de esta forma, poniendo el código de promoción base llena, va a obtener hasta 125% de bono más $10 de apuestas completamente gratis. Jasport tiene las mejores líneas, tiene la mayor posibilidad de que las personas verdaderamente puedan ganar dinero, es en Jasport. Lo estamos promocionando desde hace un mes y es impresionante la cantidad de mensajes que hemos recibido de personas dándonos las gracias por que han entrado al mejor sitio, al más profesional, al que tiene la mayor variedad, y además ningún otro sitio del mundo le ofrece a seguidores de un medio como nosotros, en este caso que ya se espora, todo que sea fan de con la base llena, poniendo su código base llena, obtiene hasta 125% de bono, más $10 gratis para apostar, y eso aplica hasta $1,000. Por favor, no dejen de entrar a Jazz Sport, y también recordarles que este noticiero llega a ustedes gracias a Brayman Honda. Brayman Honda, a través de su financista Alexander Dordikos, el ruso, nos dice que si usted llama al 786-222-4758, usted sale manejando el Honda del año. Si usted vive en los Estados Unidos, por favor, tómese un minuto para llamar al 786-222-4758. No tiene que tener dinero de entrada. No importa si tiene el crédito bueno o malo. Y va a recibir los intereses más bajos en un Honda del año gracias a Alexander Dordikos, el ruso, llamándolo al 786-222-4758 a manejar el Honda que te gusta. Nos falta Javier, el pobre, está ahí esperando todavía para entrar a batear. Javier, dale. Buenos que tus días, comentarios, muchacho. Siempre son espectaculares. Bueno, con respecto al tema Yankee, yo creo que bueno, ya ustedes más o menos hicieron un preámbulo de cuál es el panorama, ¿no? Y motivo por el cual se ha realizado
todo este movimiento. A priori luce sin sentido, creo que poco más que agregar a la descripción de que dieron cada uno de ustedes en base a cuáles son los nombres que están involucrados. Pienso que obviamente perder a César, me parece que si bien una de las debilidades del equipo en el presente es el relevo, soltar otra pieza te hace aún más vulnerable en ese sentido. Pero bueno, tendrá que tener sentido después de que podamos entender cuáles van a ser los próximos movimientos que hagan los Yankees y así poder descifrar la razón por la cual se tomó esta decisión. Creo que Justin Wilson, si bien los muchachos mencionan que es un zurdo que nunca está de más, me parece que más bien ha quedado a deber. En el momento que se contrató a Justin Wilson, se esperaba que fuese muchísimo más de lo que ha tenido durante la temporada. Pienso que tampoco va a quizás disminuir la calidad del bullpen por la pérdida de Justin Wilson. Pero bueno, veremos a continuación qué es lo que termina sucediendo con el conjunto de los Yankees, que como bien mencionaba en el día de ayer, muchos se inclinan que la mala temporada o posible que los resultados no hayan llegado positivamente para los Yankees en base al trabajo de Aaron Boone, y yo creo que hay que apuntar directamente a la gerencia durante toda la temporada y este movimiento aún más. Ayer hablábamos del relevista que había llegado, no tenía muchísimo sentido, pues salir de estos dos como que tampoco, pero nada, vamos a ver qué termina sucediendo en esta novela Yankees durante estos par de días que quedan para hacer cambios. Novelita que tiene buenos episodios, ¿eh? Nos ha mantenido en el borde de las sillas durante toda esta temporada. Compren cotufa para que disfruten. Mira, esto nos lo hace llegar nuestro querido amigo y colega Raúl Ramos, explicándonos el balance competitivo del 2021 con los Yankees de Nueva York. Ahí lo tienen frente a sus ojos. En este momento los Yankees con esa movida lograron tener un espacio ahora mismo de 2.134.985. Esto es lo que si ellos le pagan a un jugador por el resto del año, no se pasarían del CBT, como les dicen, o el Competitive Balance Tax. Este es el espacio que tienen los Yankees. O sea, los Yankees, las movidas que sea que hagan en las próximas 48 horas, implicarán que los Yankees se mantengan dentro de ese número que está ahí, 2.134.985. Es decir, el jugador que venga... Eso pero Alfred, en base a eso si tampoco se luce ser un dólar, si se pasa tampoco, un dólar, pero tampoco luce ser una superestrella, ¿no? Porque 2 millones y pico de dólares te habla de un jugador bastante promedio. Entonces, si sueltas dos que realmente creo que podían hacer el trabajo en función de uno, ahí es donde se puede discutir si realmente que esto tiene sentido. Como estamos en mitad de temporada, puede ser un jugador con un horario de 4 millones. Correcto. Que falta por pagar dos. Bueno, y una cosa también, no es solo así, porque el que ellos suelten también sale de la nómina. Me explico. Si ellos mandan a un jugador, a ese jugador que mandan, si el equipo que lo recibe paga una parte de su salario, ellos liberan. O sea, que a lo mejor, no sé si me entienden, pero si tú mandas ahora mismo a un tipo que está ganando mucho dinero por uno que gana poco, la mitad o lo que sea que le, por juego que le queden por jugar a ese jugador, que lo pague el otro equipo, tú estás liberando más de lo que está liberando el otro equipo, por ende tú vas a pagar menos. O sea, que estos 2 millones son un poquito más, todavía eso como que les da un espacio, ¿no? Se puede aumentar la cifra. Claro, teniendo en cuenta quién es el que van a cambiar. Yankee Velázquez, hermano, millones de gracias, nos vuelve a hacer otra donación. Gracias de todo corazón, que Dios te lo pague, mi hermano, de verdad que sí. Gracias miles por hacernos, por donarnos. Dice, no me refiero a ese cambio, me refiero que solo hagan espacio para que otro cambio en el que vengan jugadores, algo como Berríos, Tielbar, Gallo, Gibson. Claro, eso es... Yankee, eso es lo que hemos estado hablando casi que todo el show, ¿no? Que claro, esta movida, oye, a no ser que Cashman quiera que lo linchen vivo ahí en Nueva York, esta movida, y sobre todo en México, a México no puede entrar más nunca en su vida. Cashman a México no vuelve a entrar, si esta movida no la explica. Porque está, te digo, Luis César, uno de los peloteros más queridos de los Yankees de Nueva York. Imagínense que cambien a Jonathan Loaiza de Nicaragua, que Nicaragua entera está con los Yankees por Jonathan Loaiza. Luis César es querido dentro del equipo y uno de los, además un muchacho que ha estado su vida entera como Yankee. Imagínense cómo fue ese momento ayer cuando sientan a Luis César en la oficina y le dicen, te acabamos de cambiar después del juego. Ni te montes en el avión que no vas para Tampa, te acabamos de cambiar. Un jugador que está con los Yankees desde que firmó originalmente. Es duro. Hay que ponerse muchas veces en la piel de los jugadores, cómo se sienten, ¿no? Como persona,
es difícil. Señores, cambiando ahora, un poco. Perdona, Alfred, quería tocar algo ahondando, disculpa, el tema de los Yankees y el tema este de no querer pasarse el bendito impuesto al lujo. Bajo ese esquema, estaba analizando lo que falta por pagar, viendo los contratos de Gallo, Story y de Berrío, y por ejemplo, el amigo Story tiene un sueldo de 18.500.000 en la temporada, o sea que más o menos falta por pagarle 9 millones, con él se pasarían, a no ser que soltaran algo importante por él. Joe Gallo, por el contrario, apenas tiene un sueldo de 6.200.000. Estás hablando de 3 millones aproximadamente. Y José Berrío tiene un sueldo de 6.100.000. También está más o menos en la misma situación de Gallo. O sea que, a no ser que suelten algo importante, pareciera que hacerse los servicios de Trevor Story le puede costar muy caro financieramente a los Yankees por el tema de que estarían pasándose, porque son más de 9, son alrededor de 9 millones de dólares lo que habría que devengar por Trevor Story en lo que queda de campaña. Duván Álvarez, hermano, un millón de gracias de nuevo, de todo corazón, gracias por esa donación que nos acaba de hacer, de verdad que Dios te lo pague, te lo multiplique, gracias por apoyar tanto nuestro canal, y dice, Alfred, ¿es posible que los Yankees puedan cancelar los contratos de jugadores como Stanton o Hicks, ya sea pagando una indemnización o algo así? No, nada, nada de cancelaciones, a Stanton hay que darle hasta el último penny amarillo o de esos que ya se ponen ferrumbiento, hay que dárselo, este es el béisbol de Grandes Ligas, aquí no hay cómo hacer nada, y no pueden cancelar nada, y Stanton no te puedo decir la frase en vivo, pero tiene agarrado a los Yankees por ahí que, lo que venden en la tienda que uno compra, que uno hace frito, los tiene agarrados ahí y los jala duro de ahí todos los días de su vida, porque él ni siquiera lo pueden cambiar, imagínate, no lo pueden cambiar, no lo pueden bajar a ligas menores, o sea, escuchen, Stanton no puede bajarse a ligas menores. Su contrato no lo permite. No lo pueden cambiar de equipo. No le pueden dar release. No pueden hacer nada con él. Juega o en el banco. Pero tiene que estar en el roster de los Yankees de Nueva York. Por años y años y años. Entrando en otro tema, Trey Turner contrae la pandemia y sale en el medio del juego el día de ayer. ¿Qué representa a estos señores para la fecha de cambio? Este es uno de los jugadores más asediados por todos los equipos. Comienzo contigo, Eric. Sí, la verdad, el tema de Trey Turner, después de que salió del primer inning, donde pues todo parecía indicar que parecía que iba a ser parte de un cambio, o que parecía que iba a salir, porque todo el mundo ya estaba especulando, bueno, Trey Turner, tal vez ya lo van a cambiar, lo van a cuidar para que en las próximas horas se anuncie un posible cambio con cualquier otro equipo. Pues no, lamentablemente contrae la pandemia, y creo que trae consecuencias importantes para el equipo de los Nacionales de Washington, que en días pasados ya habían anunciado que iban a cambiar a todos los peloteros, absolutamente todos, menos uno, que se llama Juan Soto, la nueva cara de los Nacionales de Washington. Así que yo había leído por ahí una teoría conspirativa, obviamente son puras teorías, son puras ideas, obviamente no es nada oficial, que Dodgers de Los Ángeles podría adquirir a Max Scherzer con un paquete incluido, donde hubiera venido este señor, Trey Turner. No sé qué tanto el hecho de que haya contraído la pandemia haya caído las conversaciones, haya tirado las conversaciones, no solo con Dodgers, sino con cualquier otro equipo de Grandes Ligas, porque el hecho de no tenerlo es no tenerlo 10 días, 14 días, lo cual pues obviamente no podría pasar los exámenes médicos y por ende no podría ser adquirido por algún otro equipo, así que es una situación bastante complicada para Trey Turner, si él es que él hubiera querido salir. Sabemos que es un pelotero muy importante en los Nacionales de Washington, un gran parador en corto, y creo que hubiera sido una buena opción para cualquier otro equipo que estaba en búsqueda de un parador en corto, y viendo los precios exorbitantes que estaba pidiendo Trevor Story, Javi Báez, Carlos Correa, Corey Seager en la agencia libre, él hubiera sido una muy buena opción, porque además de tener una buena defensiva, siempre se está envasando. Así que lamentable la situación para Trey Turner, pero por ahí quedan otros peloteros interesantes que los equipos que están compitiendo pueden llevarse de los Nacionales de Washington. Ahí está el caso de Max Scherzer, que ya ha creado una pelea en la División Oeste. Gigantes de San Francisco, Padres de San Diego y los Dodgers lo quieren. Así que, bueno, se dice que en las próximas 48 horas se podría definir el futuro del tres veces ganador del Cy Young. Así que, bueno, si por ahí se arma un paquete, yo ya lo veo muy complicado que sea Trey Turner por esta situación que lamentablemente le acaba de pasar al pelotero de Nacionales de Washington. Bueno, Martín Reyes nos dice, Alfred, ¿cuál es tu cel para llamar? Y otra cosa no puedo entender, ¿por qué envían a Florial y cómo puedo donar?
El primero, no hace falta, no recibimos llamada en el show, sino que puedes poner tu comentario aquí, siempre tratamos de responderlo. Lo segundo, bajaron a Florial, es una movida de los Yankees simplemente para crear espacio en el roster. Florial, de todas maneras, en este punto de su carrera está en el sub y baja. Lo bueno fue que cuando estuvo arriba dejó una buena impresión. Y para donar, lo haces aquí mismo a través de YouTube. En el chat, esquina inferior derecha, hay un signo, o izquierda, no estoy muy seguro. Hay un signo de peso. Cuando das clic ahí, creo que te conecta con tu cuenta que tengas en tu teléfono o algo por el estilo, PayPal o algo así, y te deja hacer donaciones. Y de bueno, desde ya nada más el hecho de que lo quieras hacer, ya donaste. Así que muchas gracias, Martín Reyes. Gracias, hermano, de todo corazón por querer ayudarnos a echar para adelante este proyecto. De verdad que te lo agradecemos muchísimo. Javier, yo te hago esta pregunta. ¿Se va Matt Scherzer de los Nacionales de Washington, en tu opinión? Oye, la verdad que ha sido uno de los nombres que ha sonado fuertemente durante todos estos días, ¿no? Como posible moneda de cambio. Habría que ver lo que tú bien mencionabas en el día de ayer. ¿Cuál es la decisión de Matt Scherzer? ¿A qué equipos podría él aceptar ir? Tomando en cuenta lo del contrato, que él es quien escoge, ¿a qué equipo puede ser cambiado? Si bien también estuve leyendo lo mismo que comentaba Eric, que si hay alguna opción de cambio para él, prefiere ir a la división oeste de la Liga Nacional, es decir, entre los tres equipos contendientes ahí, San Diego, San Francisco y Los Ángeles Dodgers. Habría que ver quiénes están dispuestos a pagar el contrato importante o lo que resta por parte de la temporada a Max Scherzer. Obviamente es un lanzador que te puede sumar muchísimo. Me gustaría verlo desde lo personal en el equipo de San Francisco, ¿no? Que ha sido contendor durante toda la temporada sin tener una máxima figura como lo es Max Scherzer. Habría que ver si finalmente él prefiere estar en este equipo o en alguno de los dos más sólidos de la división. No sé quiénes estén dispuestos a soltar cada una de estas franquicias. Habría que indagar un poco más a profundidad, ver cuáles puedan ser las piezas que puedan interesarle al conjunto del equipo de los Nacionales. Se hablaba del receptor de San Francisco, Joey Bart, si mal no recuerdo, creo que es el nombre, ¿no? El joven que está muy bien rankeado dentro de las granjas del equipo, así que podría ser una pieza importante para San Francisco como moneda de cambio en función de que Max Scherzer pueda pasar a vestir el uniforme del equipo de la Bahía. Yo estoy a la expectativa de lo que pueda hacer San Francisco. Número uno, gerencia que nunca ha decepcionado. Número dos, equipo que, si hay un equipo que este año tiene para soñar, son los Gigantes. Equipo para soñar. Y te digo una cosa, como mismo te digo que tienen para soñar, los Dodgers de Los Ángeles son uno de los equipos más impresionantes. Como juega, la nómina que tienen, para mantener el resto de la temporada encima a los Dodgers, tú tienes que hacer movida. Carlos, tu opinión sobre el tema Trey Turner, el tema Mark Scherzer, en general los Nacionales de Washington. ¿Qué va a pasar en las próximas 48 horas? ¿Se va Trey Turner? ¿Se va Mark Scherzer? ¿Puede la pandemia, o sea, que haya contraído el virus, ahora Turner, a cambiar su valor en el mercado? Danos tu opinión sobre este tema. Bueno, lo primero que tengo que decir es que nosotros tenemos nuestro particular Mark Scherzer aquí con nosotros en el programa, porque fueron separados al nacer Javier y Mark Scherzer, ¿no? Oye, sí. Me falta la billetera. Oye, ¿verdad que está? Señores, ¿cuántos de ustedes ahora mismo que están conectados con nosotros opinan que Javier Parra, nuestro querido Javier Parra, se parece mucho a Mark Scherzer? Pónganlo en los comentarios, pongan hashtag se parece. Hashtag se parece. Matt Scherzer y Javier Parra. En lo que tú hablas, voy a ir haciendo una travesura por aquí. Adelante, Carlos, adelante. Ok, para nada creo que el valor de Trey Turner va a descender por el tema de estar en esta condición. Recordemos que no se trata de una lesión física y normalmente los jugadores salen totalmente normal. De hecho, ayer vimos tú y yo el estreno, el regreso de Urshela y Aaron Judge, y los dos estuvieron jugando de manera normal. Es más, creería que cualquier equipo pudiera arriesgarse a tomarlo, porque el hecho de que esté en lista de protocolo de COVID no significa que tenga restringido poder pasar a otro equipo. Y estamos hablando de un jugador joven, un jugador que batea 322, que apenas tiene derecho a arbitraje el año que viene y que no es agente libre sino hasta 2023. O sea que no es un alquiler lo que estarías haciendo contra la Turner. Y el sueldo de Trey Turner, si vamos al tema de los Yankees, por ejemplo, es mucho menor que el de Trevor Story, porque gana 13 millones de dólares, o sea, alrededor de 6, sería lo que estaría pendiente por conseguir, versus lo que significa Trevor Story.
En cuanto a Scherzer, Scherzer sí sería un alquiler, porque Scherzer está en el último año de contrato y como sí señor, se parece. Y como hemos no se oye, Alfred. No, te decía que sigue hablando, Carlitos, sigue hablando. Ok. Y como hemos dicho, la situación con Scherzer es que la última palabra la tiene él, porque estamos hablando, lo dijimos ayer, que él es un jugador 10-5, en el cual significa que tiene 10 años de servicio y 5 con la misma divisa, que en este caso son los nacionales de Washington. Hasta 8 equipos se han mostrado interesados en los servicios de Scherzer, porque estamos hablando, además de los 3 equipos de la división oeste de la Liga Nacional, Dodgers, Gigantes y Padres, los Medias Rojas de Boston, los Reyes de Tampa Bay, los Azulejos de Toronto, los Astros de Houston y hasta los Mets de Nueva York han mostrado interés por este extraordinario lanzador que tiene destino seguro Cooperstown cuando se retire. El tema está en que pareciera que Scherzer no está muy llamado a jugar en Nueva York, lo cual descartaría de plano a los Mets. Yo creería que Scherzer, que es un competidor a carta cabal, va a terminar su destino en la costa oeste y ojalá que fueran los Gigantes de San Francisco. Y digo por qué los Gigantes, porque los Dodgers sí tienen muy restringido su presupuesto. Todavía el tema Trevor Bauer es un tema que no se ha resuelto y él tiene licencia con pago y Trevor Bauer es el jugador que recibe más honorarios en esta temporada. Él solito recibe $40 millones en esta temporada. O sea que todavía falta por pagar 20 para de Trevor Bauer y no están pudiendo utilizar los servicios de este lanzador por la situación de licencia administrativa en la cual se encuentra. Entonces, creería que es muy importante hacerse los servicios de un asado de alquilate de Scherzer. Pero al final Scherzer es el que tiene la última palabra. Lo que pareciera seguro es que los días en los nacionales parecieran estar contados con este extraordinario lanzador. Y sí se parece. No, se parecen mucho. Es más. Siete vecinos me dijeron por ahí, ¿no? Javi, ponte así como Scherzer. Pon la cara de Scherzer. No, pon la cara de Scherzer, como la que tiene ahí. Cierra el ojo derecho un poquito. El ojo derecho cierra un poquito. ¡Ay, ay! ¡Ah! Y pon la boca un poco media rara. ¡Ay, Dios mío! ¡Hasta la misma barba, tío! Nos divertimos definitivamente también. Hay que divertirse. Hay que divertirse y la gente lo goza porque somos una comunidad increíble. Señores, otra movida muy interesante. Kendall Graveman. Fue sorprendido al pasar de los Marineros a los Astros de Houston. Arranco contigo, Eric. Movida interesante para el equipo de Houston, ¿no? La verdad es que yo no entiendo nada, si tampoco entendía lo de los Yankees de Nueva York. Explícame. Yo no entiendo nada con los Marineros de Seattle porque están teniendo una muy buena temporada. De hecho, se encuentran en el tercer lugar de la división. Están a 7 juegos de al equipo que le vendieron a 2 de sus mejores relevistas. O sea, tiene muchas posibilidades de tal vez no quedarse con la división, pero sí estar en un juego de comodín. Y le ven y le das, y le tal vez no regalas porque adquieres a Abraham Toro, que es un pelotero interesante. Uh-huh. Pero al final de cuentas le das a tu mejor relevista, que es Graveman, que tenía por ahí 7-8 juegos salvados, una efectividad menos de 1, de verdad. Es incomprensible lo que han hecho los Marineros de Seattle. Se puede entender también que ellos cuentan con un gran bullpen, incluso pues en las ligas menores tienen una de las mejores granjas y bien pueden subir a 2 peloteros importantes, pero en estas instancias... de la misma división. Exacto. Eso es lo que me cuesta trabajo entenderlo. Si tal vez le hubieran regalado a un equipo de la Liga Nacional o incluso otro de la Liga Americana, pero a los Astros de Houston es lo que me cuesta trabajo entenderlo. Al final de cuentas, vamos a ver en un futuro si termina rindiendo frutos este cambio, que por ahí obviamente debe de tener una razón de ser, porque además Seattle ha estado muy movido. También se había mencionado que uno de los equipos que podría adquirir a Trea Turner es precisamente los Marineros de Seattle. No sabemos qué es lo que va a pasar con este equipo, que de verdad ha sido una incógnita, ha sorprendido creo que a todos, personalmente me ha gustado mucho este equipo, y bueno, después de esa transacción, también adquirieron a Tyler Anderson, que literalmente se lo robaron a los Phillies de Filadelfia, después de que los reportes indicaban que ya tenían un acuerdo, pero alguno de los 2 prospectos de Filadelfia no logró pasar los exámenes médicos, eso complicó la transacción, y ahora Tyler Anderson estará con los Marineros de Seattle, era tal vez el pitcher abridor que necesitaba el equipo, ya lo tienen, así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, pero sí,
incomprensible por el hecho de soltar uno de tus mejores relevistas porque pareces que eres un equipo vendedor cuando realmente estás compitiendo y además se lo regalas al equipo que es el líder de tu división, los Astros de Houston. Así que esperemos que para los marineros de Seattle esto salga pues un negocio bueno. ¿Estás mudo, Alfred? Señores, paramos todo lo que estamos haciendo y le damos el agradecimiento infinito a Martín Reyes. Gracias, hermano. Nos preguntó cómo donar y estoy seguro que hasta perdió una parte del noticiero buscando cómo agregar su tarjeta, lo que sea, para hacernos esta donación. Hermano, gracias. Que Dios te bendiga. Gracias por ayudarnos. Gracias por querer que este medio sea mejor. Y como preguntabas lo del número, hablando de eso, esta tarde, terminando este noticiero, comenzaré a preparar ya mi maleta para salir para Tampa. Esta noche estaré dándole cobertura total. Desde las 3 de la tarde debo estar más o menos ya en el terreno del Tropicana Field con el juego Yankees y Rays. Y mañana también estaré en Tampa con el juego Yankees y Rays, que es en la tarde, es a la 1 de la tarde. Para todos ustedes, de temprano mañana, desde las 10 de la mañana, vamos a estar haciendo transmisiones en vivo, previas del juego, todo desde el Tropicana Field. Pero lo que te digo es que hoy, en el camino para Tropicana Field, vamos a estar en vivo, y quiero anunciar esto ahora mismo oficialmente, ni mis compañeros lo saben ni nada, pero ellos van a estar también. Vamos a estar a través de lo que se llama Twitter Space. Twitter Space es una plataforma excelente que hay para conversar directamente con los fans en Twitter. Así que te voy a poner por aquí el Twitter porque hoy queremos escucharlos a ustedes. Y este es nuestro Twitter, arroba con las bases full. Entren a Twitter, síganos en Twitter y hoy creo que lo vamos a hacer a la 1 p.m. Es a la 1 p.m. de 1 a 1 y 40 más o menos. Vamos a estar en vivo a través de Twitter Space. O sea, nos siguen en Twitter y van a ver cuando vamos en vivo. Y vamos a estar hablando con los fans. Ustedes van a poder entrar a hablar con nosotros y a darnos sus opiniones sobre los cambios de las grandes ligas. Vamos a estar los analistas de Con las Bases Llenas y los fanáticos. Así que ya lo sabes, para Martín, que quería, bueno, de cierto modo hablar con nosotros, bueno, lo va a poder hacer a través de esa plataforma. Finalmente, también, señores, quiero hablar que Eloy Jiménez regresó y regresó por todo lo alto. Ha dado un clase de palo gigantesco. Y te pregunto, Carlos, Medias Blancas de Chicago estaban impresionantes antes de Eloy Jiménez. Llega Eloy Jiménez, este equipo, ¿sientes que ya tiene prácticamente seguro el banderín de la Liga Americana, la central? Sí, pareciera que la pieza que les faltaba no les costó nada porque estaba en su presupuesto. Eloy Jiménez, que tuve la fortuna de poder entrevistar antes de su retorno hace un par de días. Hace un par de días se fue de 4-0, pero ayer batió de 4-2. Hiciste casi un podcast con Eloy Jiménez. Ayer batió de 4-2, inclusive un jonrón en el octavo inning que volteó la pizarra, porque los Reales estaban ganando 3-2 y con este jonrón se fueron 5-3 arriba los patiblancos y conservaron la victoria que los consolida aún más en la división central de la Liga Americana. Quería tocar un detalle, disculpa Alfred y los resto de los compañeros, con respecto al curioso cambio de Grayman y a Abraham Toro. Grayman y Toro, recuérdense que en este momento Marineros y Astros están jugando una serie en el estadio de los Marineros. Y curiosamente Abraham Toro se enteró del cambio cuando estaba en la práctica de bateo. ¿Qué hizo? Se quitó la franela de los Astros de Houston, fue al dugout de los Marineros, se puso los Marineros y volvió a su práctica de bateo. Y dicen por ahí que no hay peor cuña que el mismo palo. Ojalá que no le pase eso a los Marineros con Grayman. Pero ayer mismo, Abraham Pérez de emergente conectó un cuadrangular para la causa de los Marineros. Son curiosidades que quería compartir con ustedes. Y volviendo al tema. Curiosidades, cortesía, Carlos Parra. Y volviendo al tema de los Medias Blancas, creo que este equipo está para más. Y no se van a. Y recuérdense. No se van a quedar con lo que tienen. Ellos van a ir por alguna pieza que consolida aún más su fuerte nómina, porque ya el objetivo de ellos ya no debe ser ganar la división. Esa pareciera que la tuvieran relativamente segura, sino ir a avanzar en la postemporada. Recuerden que la última vez que el equipo de los Medias Blancas pudo avanzar la temporada de manera fuerte fue cuando ganaron la Serie Mundial en el 2005 con Ozzy Guillén. De ahí en adelante ha sido pocas las intervenciones que han tenido y pocos los éxitos que han tenido el equipo del sur de la ciudad de Chicago en la postemporada. Entonces yo creo que ellos, que ya se tienen, digamos, prácticamente
seguros ganadores de la división, tienen que ir por más. Y cuidado si no es Scherzer, la pieza faltante como para terminar de redondear el pastel e ir por la Serie Mundial, que es el fin de cualquiera de los equipos que está en las Grandes Ligas. Claro, óyeme, Martín Reyes, ya hay que triplicarle las gracias. Vuelve a hacer otra donación de $5. Gracias, hermano. Eri no. Eres tú, Martín. Pero lo hace como Derek Jeter. Hace como respect. Hace el signo de respect. Y de verdad que hay que darle mucho respeto a alguien que te está ayudando y te está haciendo donaciones. También por aquí vi una pregunta del propio Martín. Déjame ver si la puedo localizar. Porque lo que han entrado de comentarios es una verdadera locura. Pero Martín nos hacía una pregunta importante, la quiero leer, que ha estado aquí. Aquí está. Dice, otra pregunta, Alfred. ¿Cómo podría opinar en el show siempre y por qué aún siguen poniendo a Garnett? A Garner, me imagino que sea, ¿no? A Garner. Y deberían cambiar a Torres por Story para tener una buena línea central. No lo van a cambiar a Torres por Story por la cantidad de años que le queda a Story, a Torres. Esto es negocio. Torres no gana nada. Torres gana cero, muy mal. Salarios bajos. Entonces los Yankees tienen control de, además de Torres, por más años. Y por eso no hacen el cambio. Además es por lo talentoso que es, ¿no? Torres que temen cambiarlo y que, bueno, se convierta en una superestrella, evidentemente, en otro equipo. Dorgeris Jiménez, ¿cómo se puede donar? Saludos de Italia. Soy cubano como Alfred. Gracias, hermano. Primeramente que nada, qué alegría saber que hay otro cubano más aquí en la familia nuestra de seguidores en Qué Pase MLB. El hecho de que quieras donar, ya donaste, de verdad, lo hiciste con el corazón, pero lo puedes hacer aquí mismo en YouTube, como hizo Martín. Martín, cuéntanos en el chat si es extremo inferior derecho o no. En el mismo chat, cuando vas a escribir algo, está el signito de los emojis y al lado hay como un signito de peso. Ahí mismo puedes hacer la donación. Gracias, hermano, de verdad, por querer donarnos algo. Y por aquí también, wow, Cándido Pérez, que siempre está ayudándonos. Gracias, Cándido, nos hace una donación. Cándido, mira, Cándido me pagó la mitad de la gasolina para Tampa. Bueno, la mitad no, porque nunca les he dicho esto para que ustedes no se sientan tristes, pero YouTube se queda con la mitad de esa donación. Pero bueno, esto es para que no se depriman. Realmente YouTube nos da la mitad de todo lo que nos dan, pero ellos se quedan con la mitad, hacen un negocio redondo la gente de YouTube. Pero gracias, Cándido, por hacer esa donación. Es parte de la gasolina, entonces, que voy a utilizar hoy. Pero con la donación de Martín y la de los otros, ya tienes el tanque completo. La gasolina, por lo menos, va para allá. La gasolina va gratis, gracias a nuestros señores que nos quieren muchísimo. Y bueno, Yamil Cortés, saludos de Puerto Rico. Alfred, qué gran juego el de anoche, ¿verdad? Que Chapman me tenía. Gracias, hermano, de nuevo, a quitarse el sombrero contigo. Gracias de todo corazón a ti, Yamil Cortés. Gracias, por supuesto, a Cándido Pérez, que lo ha hecho muchas veces, repetidísimas veces, nos ha hecho sus donaciones. Y como le decíamos ayer, ¿no? Gracias a ustedes, esto es un sueño que se vive todos los días, porque no es fácil crear un medio desde cero, sin tener inversores, sin tener dinero de fondo, sin tener nada, poniendo toda la fe en que el tráfico que vas a generar en la página web y en YouTube y la cantidad de gente que te va a apoyar va a ser suficiente para poder pagarle a todas las personas que trabajan y para poder seguir invirtiendo en crecer más y más y más y estar hoy en día como estamos acreditados con las Grandes Ligas. Bueno, es verdaderamente un sueño. Ustedes lo han hecho posible y siempre estamos agradecidos hasta el final de todo el apoyo que gente como Cándido, como Yamil, como Martín, como el doctor Randial. Decir nombres es injusto porque aquí lo que hay es gente que nos dona. Isaac Miniet, Jorge Caraballo, la lista es inmensa, que Mil, Kemuel Monroy, JDP, DMS 37, mis hermanitas, bueno, se van a quedar fuera un millón más, que mejor ni sigo diciendo porque me van a decir, oye, no me diste a mí, yo doy mucho más que fulano. Entonces, es que dan mucha gente, y antes yo sabía cuál era la lista de gente que siempre nos ayudaba. Hoy en día son como 100 personas que casi que semanalmente nos hacen una donación. O sea, es imposible agradecer, porque de verdad que es impresionante el apoyo. Ahora, cerrando un poco, muchachos, quiero cerrar, porque hablo Carlos, quiero cerrar con Eric y Javier. Eric y Javier, ¿qué vamos a ver en las próximas 48 horas de cambio? ¿Cuáles son las movidas más increíbles que pueden pasar? Resúmanos un poquito lo que vamos a vivir en esta fecha de cambios, que es muy interesante y que, como tenemos que aclarar, porque yo estaba hasta yo me confundí pensando que era hasta el sábado. El viernes a las 4 de la tarde
se cierran los cambios. O sea, quedan exactamente 48 horas más o menos, ¿no? Un poquito más. Sí, efectivamente, Alfred, quedan aproximadamente 48 horas o incluso menos. Y la verdad, yo personalmente estoy muy nervioso con lo que puedan hacer los Dodgers de Los Ángeles porque tienen una competencia bastante dura en la fecha límite de cambios. Dodgers va a conseguir un abridor, de eso no tengan duda. El problema es vamos a ver a quién pueden conseguir. Max Scherzer a mí me encantaría, pero yo lo veo muy complicado. Max Scherzer yo creo que no va a llegar a Dodgers de Los Ángeles porque el tema económico que ya había mencionado muy bien Carlos, así que Max Scherzer creo que va a ser bastante complicado. Lo ideal por tanto talento, por tanto precio, por tanto que no es un pelotero de alquiler, sino que se podría quedar un año más con la organización, es el caso de José Berríos, el pelotero, el serpentinero boricua, que tiene contrato hasta finalizar la temporada 2022 y que aproximadamente solamente se le tendría que pagar 3 millones porque su contrato es de 6 millones. Creo que sería la opción ideal para Dodgers de Los Ángeles. Y teniendo en cuenta que Mellizos de Minnesota quiere incluir a otros peloteros en el paquete de cambio, así que bueno, si por ahí te puedes traer un Byron Buxton, que sería algo increíble, pues creo que a Dodgers le terminaría beneficiando bastante y pues tal vez tendrías que arriesgar un poco ahí tu granja, tal vez ofrecer un Keibert Reese, tal vez ofrecer un Michael Bush, un Cody Hoss, pero bueno, creo que valdría la pena bastante ese cambio, teniendo en cuenta todas las lesiones que vienen arrastrando los Dodgers, así que bueno, creo que eso sería parte importante, ver qué es lo que va a pasar con estos equipos de la División Oeste, y otra parte importante es ver también qué pasa con Chicago Cubs, porque lamentablemente este equipo se acabó una era, ese equipo que ganó la Serie Mundial en 2016, probablemente ya no lo vamos a ver más. A mí, la verdad, sin ser aficionado de Chicago Cubs, me ha dado mucha nostalgia ver los últimos encuentros de Chicago. Ahí he estado muy pendiente a ellos, porque de verdad, ver a Chris Bryant conectando jonrones y que va Anthony Rizzo, Javi Baez, van todos los peloteros a abrazarlo como diciendo, ya no sabemos si es tu último jonrón, vamos a despedirte con todo. De verdad, es algo que me llena de nostalgia. También ver a Anthony Rizzo ahí siendo ovacionado cada momento por la afición en el Wrigley Field, sabiendo que tal vez el día de mañana ya no lo podrán ver vestido con la franela de Chicago Cubs. El caso de Javi Baez, que de verdad se ha vuelto un espectáculo. No creo que él vaya a ser cambiado. Yo creo que él sí se va a esperar a tal vez a la agencia libre a ver qué es lo que le pueden dar, porque él quiere jugar con Lindor. Quiere jugar con Lindor. Quiere jugar con Lindor, pero solo, o sea, quiere jugar con Lindor, pero solo. A ver, lo que pasó con Javier Báez ese, en la entrevista que dio con el Molusco es que dijo que quiere jugar con Francisco Lindor solo si es la segunda base. O sea, su primera opción para Javi Báez siempre va a ser las paradas cortas. Si alguien o un equipo le ofrece la segunda base, no lo va a aceptar a menos que sean los Mets de Nueva York porque está Francisco Lindor y la llave shortstop y segunda base entre boricuas sería espectacular. Así que, bueno, la primera opción para Javi Baez siempre va a ser jugar en las paradas cortas y con Chicago Cubs, porque lo he dicho en un millón de ocasiones, que su corazón está en Chicago, pero si no se puede esa opción, porque sabemos que el mercado de shortstop está bastante grande, otra opción es como la que dijo Carlos, que puede quedarse en segunda, adaptarse a segunda, que ya lo he hecho en varias ocasiones, y quedarse con Francisco Lindor, así que es otra cosa a observar, ¿no? ¿Cómo se va a desarmar Chicago Cubs? Porque parecía que podría ser un equipo contendiente, lamentablemente se convirtió en vendedor y hay piezas bastante interesantes para todos los equipos. Javier, para cerrar, ¿qué mega cambio se viene? Sí, bueno, la verdad que más o menos ya Eric hizo un preámbulo de quiénes posiblemente sean los principales equipos a comprar y a vender. Agregaría por ahí quizás los cerveceros de Milwaukee podrían hacer algún movimiento importante dominando la división central de la Liga Nacional, para aumentar quizás la capacidad ofensiva. Han tenido un buen picheo, de los mejores durante toda la temporada. A lo mejor un bate más nunca está de más, valga la redundancia, pensando en lo que resta de la temporada. Me parece que ha quedado de ver también el equipo de los Bravos Atlanta, que no ha obtenido las principales figuras sanas durante esta primera mitad de campaña. Y si quieren competir, yo creo que también tienen que ir al mercado, quizás agregar ahí un bate que pueda no suplir, porque obviamente a Ronald Acuña difícilmente lo vas a poder suplir con cualquier pelotero, es una de las grandes estrellas de grandes ligas, y por qué no un abridor que pueda también soportar y que todo el peso no recaiga sobre Charlie Morton y todos los lanzadores jóvenes que tienen este equipo. Pero creo que los principales movimientos deberían venir en la división oeste de la Liga Nacional, como bien mencionábamos, San Francisco, San Diego
y el equipo, bueno, ya San Diego ha hecho suficientes movimientos, creo que no hay mucho más que hacer, pero San Francisco y los Dodgers quizás puedan darle un golpe en la mesa. Y en la Liga Americana me parece que obviamente en la división este, el equipo de los Yankees, ojo con Boston, que también podría reforzarse, a lo mejor algún primera base, se habla también, o escuché unas suposiciones del tema de Anthony Rizzo, que bien destacaba Eric, podría salir del equipo de los Cachorros de Chicago. Pero seguramente mucho movimiento y muchísimas noticias, y por supuesto, nada, invitarlos a todos a que estén en sintonía de con la base llena, todo lo que salga, ahí estaremos para informárselo. Claro que sí. Bueno, de lo que puedo agregar un poquito ya para cerrar, que estamos súper tarde, es, bueno, no olvidemos a Starling Marte, no olvidemos a Jesús Aguilar de los Marlins de Miami, que van a estar en movida lo más probable en las próximas horas. No olvidemos a Arizona, que tiene varios jugadores interesantes. No olvidemos a Bumgarner, no olvidemos a Ketel Marte, no olvidemos a Eduardo Escobar. Muchos nombres. Yo creo que las próximas 48 horas van a ser increíbles en el béisbol, y yo les voy a dar el consejo más grande que les puedo dar, y es que ustedes chequeen nuestra página web a todo el tiempo. Conlasbasesllenas.com es la casa nuestra, es nuestra página web donde usted puede seguir no solo todas las ligas del mundo, como usted puede ver aquí, le damos cobertura a todas las ligas del mundo, sino todos los equipos de grandes ligas. Usted da un clic en el icono de su equipo favorito y va a poder ver las noticias de ese equipo, 2 y 3 noticias diarias. Somos el único medio en español que tiene un escritor para cada equipo de las grandes ligas. Somos la página web ahora mismo de béisbol con más tráfico en toda la internet. Esto lo hemos hecho gracias al sacrificio de todos nuestros escritores que día a día le dedican a esto, le dedican muchas horas. Muchos tienen otros trabajos y hacen esto en su tiempo libre y le dedican todo el tiempo. A veces le cambian tiempo a su familia para estar escribiendo para todos ustedes sobre el equipo que les toca. Eric escribe de los Dodgers, Javier de los Tigres de Detroit, Carlos de los Royals de Kansas City. No solo escriben, hacen entrevistas, están presentes en todo lo que pasa en el día a día del equipo. Asegúrense de seguirlos en redes sociales, porque ellos están dando noticias de interés para todos ustedes. Y nada, en fin, decirles que se mantengan conectados con nosotros en conlasbasesllenas.com. Y también me gustaría saber de todas las personas que hay conectado, ¿verdad? ¿Cuántos están en la Florida o pueden estar en la Florida el día sábado? Sí, este sábado, porque los Yankees ahora están en Tampa, pero ahí van a venir a Miami y van a enfrentar a los Marlins de Miami. ¿Qué va a pasar? Que nosotros el sábado a las 12 del mediodía vamos a estar haciendo uno de los eventos más grandes jamás organizados por nuestra compañía, y es que vamos a estar en vivo desde Real Café, el sitio o el restaurante que tiene la peña oficial de Real Madrid en los Estados Unidos, avalada por el Real Madrid, se va a convertir en la peña de los Yankees, donde vamos a recibir a todos los fanáticos de los Yankees en el sur de la Florida que quieran ir ahí a compartir con nosotros. Vamos a estar haciendo en vivo el podcast de los Yankees en español. La semana de los bombarderos tenemos regalo, tenemos rifa, tenemos sorpresa. Queremos llevar un exjugador de los Yankees para que nos acompañe en el show con nosotros. En fin, va a ser un mediodía inolvidable, y de ahí nos vamos juntos al estadio a ver jugar a los Yankees contra los Marlins. Aquí les dejo la promoción y los espero a todos el sábado en el Real Café. El podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos, llega a Miami, la capital del sol. Disfruta del mejor show de los Yankees en nuestro idioma, completamente en vivo y junto a tus comentaristas favoritos. Alfred Álvarez y Luis Silver López estarán el 31 de julio a las 12 del mediodía desde uno de los restaurantes más conocidos de toda la ciudad. El Real Café, la casa oficial de la peña del Real Madrid en Miami, se convertirá en zona yanquista por un día, recibiendo a todos los seguidores del equipo más ganador en la historia del béisbol. Estaremos entregando premios, haciendo rifas y gozando un montón siendo parte del podcast número 1 de los Bombarderos del Bronx. Sábado 31 de julio a las 12 del mediodía, su cita es en el Real Café, ubicado en la 9600 Southwest, en la afamada calle 8 de Miami. La semana de los bombarderos, en vivo, con toda su pasión yanquista al rojo vivo. A rojo vivo, mi gente, también le queremos anunciar que aquí en nuestro canal de YouTube tenemos nuestra tienda disponible. Aquí pueden comprar artículos de la semana de los bombarderos, el podcast de los Yankees en español. Chequeen nuestra tienda en YouTube. Nuestro canal, por supuesto, es ¿Qué pasa
MLB. Mi gente, nada, darle las gracias a todos los que se han conectado con nosotros. Y antes de despedirme, primero voy a dejar que mis compañeros lo hagan por mí. Muchachitos, 10 segundos cada uno, que estamos pasados de tiempo, para que le digan adiós a la gente más linda del mundo, que es nuestra comunidad de Con las Bases Llenas. Eric. Bueno, muchas gracias de verdad a todos por sus comentarios, por las donaciones y por haber compartido el show. De verdad fue un show bastante ameno. De verdad muchos temas de qué hablar y creo que estos temas van a dar para otros días porque la fecha del límite de cambio se acerca y van a venir aquellas transacciones bastante importantes. Así que síganos en nuestras redes sociales, en Con las Bases Llenas, también en Qué Pasa MLB, porque ahí los mantendremos informados de todo lo que pase en Grandes Ligas. ¡Carlito! No, de verdad, muy bueno el programa de hoy y teniendo la presencia de Matt Scherzer aquí con nosotros, que nos aclara de primera mano a dónde quiere ir. Lo estoy pensando. Ah, bueno. Un detalle importante es que ayer se fueron para la calle Shohei Ohtani con el 36 y Fernando Tatís Jr. con el número 31. Son dos de las mayores estrellas. Y nuestro venezolano, Javier, Miguel Cabrera, ayer sobrepasó a Barry Bonds porque pudo conectar dos indiscutibles, uno de ellos llegando a 2,936 para dejar en la cuneta al líder de los cuadrangulares de todos los tiempos. Javier, mi hermano, antes de que te despidas, le damos las gracias infinitas a Justin Román. Gracias, hermano, otro de los que siempre nos apoya todo el tiempo con sus donaciones. Gracias, Justin, por hacernos este aporte y de verdad que te lo agradecemos infinitamente, que Dios te lo recompense en mucha salud. Ahora sí, Javi, para cerrar, porque a mí me gusta que tú cierres, porque tú tienes tu vaya, bendiciones para todo, hermano. Ya los muchachos hicieron un preámbulo, así que ya lo saben, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días del año, donde hay béisbol, está Con las Bases Llenas, para mantenerse informado de lo que acontece en el mundo de las bolas y los strikes, como dice Albert. Feliz día y bendiciones para todos. ¡Oh, Justin Román bien! ¡Va para Tampa hoy! ¡Qué clase de alegría acabo de recibir antes de cerrar la transmisión! Justin va para Tampa a saludarme. Hermano, por favor, me puedes escribir por Twitter. Tú sabes mi Twitter, @AlfredAlvarez3, para que me escribas si ya estás en el estadio. Si yo puedo estar hasta una hora antes de que el juego empiece en el terreno. Si no me ves en el terreno, me escribes en Twitter. Me mandas el lugar donde estás sentado, que yo bajo a buscar donde tú estés sentado viendo el juego. Yo ya voy a salir también para allá, para Tampa. Por aquí también nos decía el amigo, déjame ver dónde está, que lo busqué por aquí y me dio mucha risa, de Cuban Bees, la bestia cubana, dice, mientras que no esté el vikingo ahí, yo voy. No va a estar, mi hermano, el vikingo no va a estar, no voy a estar yo, tienes que ir, estás obligado ahí, no puedes decirme que no. Bueno, nada, ahora sí me despido, señores, recordándoles como siempre que los queremos con alma de niño, con corazón de elefante, y que nos vamos con la frase del bambino Babe Ruth, que dijo, el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Que Dios me los bendiga. Recen buen viaje, por Alfred. Para poder tener un buen viaje a Tampa por la carretera. Estaremos hablando también ahí en Twitter Space. Recuerden, a la una, conéctense a nuestra cuenta de Twitter para conversar de béisbol. Vamos a estar hablando con los fans. Queremos escucharlos a ustedes, sus opiniones sobre los cambios. Y, por supuesto, una vez llegue a Tampa, estaremos ya con la previa del juego Yankees y Rey, completamente en vivo desde Tropicana Field. Los quiero muchísimo. Nos vemos en unas horas, si Dios así me lo permite. Y nada. Hasta luego, hasta ahorita.